El activo que vamos a estar analizando hoy día es Delta. Aquí el precio de Delta está en $23. La ganancia por activo está en $7 con 30 centavos y el PE ratio está en 3.15. PE ratio básicamente es el price earnings. Es un promedio. ¿Un promedio de qué? Del precio, que es $23. Earnings es la ganancia de cada activo, específicamente esta compañía, que equivale a $7 con 30 centavos. Es una matemática simple. Usted divide el precio del activo por la ganancia de cada activo, que en este caso sería $7 con 30 centavos. Y miren el resultado, 3.15. Y aquí está 3.15. Esta herramienta nos deja saber si el activo está bajo precio o si el activo está sobre precio. También nos deja saber cuánto estamos ganando o cuánto estamos pagando por cada dólar de ganancia de una compañía. En este caso estamos pagando $3 con 15 centavos por cada dólar de ganancia de esta compañía. Mientras más inversionistas compren el activo, el precio obviamente va a subir de valor, el precio por activo. ¿Y qué resultado o qué sucede? El PE ratio va a aumentar. Más adelante vamos a estar haciendo un ejercicio de cuán alto va a subir el PE ratio, cuán bajo va a ser y cuál es el promedio del mismo. A continuación. Toda la información la tenemos en el internet, gracias a Dios por eso. Miren, qué sencillo. Ponemos el código del activo, que en este caso sería DALE, y nos va a dar la opción de buscar la información. Esta área que está aquí es básicamente un preámbulo de la situación de la compañía. Por eso lo puse así azulito para que lo vean. No tenemos que hacer la calculación del PE ratio. Aquí nos los está dando rápido, 3.29. Pero yo quise enseñarle para que ustedes aprendieran a lo que se refiere. Vemos el valor del activo en la actualidad, que es de $24. Vamos a ponerlo. Esto es una tablita que yo hice para poder pronosticar o predecir el valor futuro de cualquier activo. Ponemos el valor aquí, que sería de 2404. 2404. Esta área que está aquí, que dice A Outstanding Shares, la buscamos bien fácil. Nos vamos a las estadísticas y nos deja saber aquí mismito. 646 millones, .74 de activos que están en la venta en la actualidad en el mercado. Sería 646. Quiero ser exacto, 74. Quiero que noten esta área. Este activo estaba haciendo bellísimamente, si se fijan. Esto que está aquí son los reportes de, ve aquí que dice EPS, Earning per Share, de lo mismo que estamos hablando del PE ratio. Estas son las ganancias por activo. Son los analistas, ellos pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo ahora, ellos lo hacen, lo que yo estoy pronosticando. So, básicamente aquí, en este quarter, en este trimestre, que fue el primero del 2019, ellos decían que esta compañía podía hacer un estimado de 90 centavos por cada activo. ¿Qué hicieron ellos? 96. Ellos le ganaron ese estimado. Vean aquí abajo que dice 6 centavos. Ellos le ganaron el estimado de los analistas por 6 centavos. Aquí hicieron lo mismo. 7 centavos le ganaron el estimado. Ven arriba que dice 2.28 versus el actual, que fue el que reportaron de 2.35. Aquí lo mismo. 2.26, 2.32, el que reportaron, el que ganaron por 6 centavos. Miren aquí. 30 centavos. Obviamente este es el season más alto de ellos, por eso es que reportaron un incremento un tan grande de 1.40, 1.70, pero si se fijan aquí están en los números negativos, obviamente pues por lo del coronavirus. Ya ellos saben que van a estar perdiendo y acomodaron las ganancias por activos en pérdidas, pero les están dando un promedio también, un estimado
que debe de ser de 0, negativo 0, 74. Vamos a ver cómo ellos hacen. Ahora, en la tablita que yo tengo aquí, vamos a poner el trailing PE, el básicamente el PE ratio actual. Lo conseguimos bien fácil. Vamos arriba y es este que está aquí, de 3.18. Lo ponemos aquí en la tablita, 3.18. Ahora vamos a buscar las ganancias netas de la compañía en la actualidad. Y nos vamos aquí, a Financials. Usamos las del 2019 porque aún ellos no han reportado las del 2020. Si se fijan aquí, ¿ves? 2019. Si estuviesen las del 2020, usamos las del 2020. Eso viene siendo... Aunque dice las cantidades en millones, son billones. Y se los puedo demostrar aquí en fácil. Déjame ir atrás rapidito a las estadísticas. Vamos aquí. Lo ve aquí. 4.77B. Eso es lo que quiere decir eso, en billones. Net Income Available to Common Shares. Que es básicamente esto que está aquí. ¿Ok? 4.77, pero vamos a usarlo. Me gusta hacer lo más preciso y lo más bajo. Yo quiero usar el más bajito que se pueda y de esa manera yo cubro mi inversión. Vamos a usar 4.767. Ponemos aquí. Ya nos da el valor de ganancia por activo, earning per share, 7.37. Ahora buscamos el de un año atrás. Vamos de nuevo a este mismo lugar donde estamos. 47.67 fue el que utilizamos. Vamos a utilizar el de 39.35, que son básicamente 3.935.000 millones. Pero como sabemos que el impacto ha sido grande del coronavirus, vamos a usar este que es más bajo todavía, el de 35, el de 3.500.777 millones, que es este 3577. Lo ponemos aquí, 3577. Y ahora vamos a buscar el PE ratio en un término de 5 años, cuál ha sido el más alto y cuál ha sido el más bajo para que nos dé la calculación del promedio. Miren qué sencillo es. Se escucha complicado, pero es bien sencillo. Vamos aquí al activo, estamos en Delta todavía. Vamos al análisis. Vamos a esta herramienta que es bien buena, nos da esos números que estamos buscando. 11.25 ha sido el PE ratio más alto en un periodo de 5 años. Y aquí nos da el PE ratio más bajo en un periodo de 5 años. Ponemos aquí 11.25. Y aquí 8.01. Ok, aquí podemos ver todas las calculaciones actual, ¿verdad? Y futuras. Si se fijan, vea que aquí está verde y aquí está verde. Aquí me dio el precio futuro más alto, que es de $62, con ganancias, con posibles ganancias de 61% 36. Y si nos vamos a traducir esto en ganancias por cada activo, de si yo hago una inversión de $24 ahora en la actualidad, sería de $38.18 por encima de mi inversión, que yo, si compro un activo de $24 ahora mismo, va a costar $62, que equivale a esta ganancia de un 61.36. Si me voy promedio, que estoy utilizando este que está aquí, este violeta, ¿ves? Violeta, violeta, equivale que de aquí a, vamos a ponerle a un año, año y medio, este activo va a estar en $53.26 con posibles ganancias de 54%.86, y la ganancia en dinero de una inversión de $24 por encima sería de $29.22. ¡Wow! El más bajo sería de $44.30, que va a subir el activo con ganancias de 45.74%, y $20 si hablamos en dinero, ¿verdad? La ganancia en dinero, porcentaje versus dinero, $20.26.
Yo siempre me gusta tener tres distintas calculaciones de predicción: el promedio, el más bajo y el más alto. Si se fijan, el más bajo, el promedio y el más alto. Esta es mi opinión personal. En mi opinión personal, como inversionista número uno y como contable, esta es una gran oportunidad. Si se fijan, el PE ratio, que es este que está aquí, el actual, está en 3.18. Pero si nos vamos a los estudios, a las estadísticas, este PE ratio más bajo de esta compañía ha sido de 8.01, hermanos, 8.01, que está a un 45.74% por debajo. Este que está aquí, el 3.18, se supone que estuviese en 8%. Ya eso nos deja saber que estamos comprando esta compañía muy por debajo de su valor, de lo que se supone que cueste esta compañía. Estamos comprando por debajo de su valor. Esta es una buena, 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 buena inversión. Les presento este ejercicio para que ustedes vean de que sí se puede. Esto es uno de los métodos que se pueden utilizar para poder pronosticar el valor futuro de una compañía. Y de eso se trata, de que yo les demuestre y les enseñe herramientas que yo utilizo para que ustedes pierdan el miedo, o si usted aún o está en la actualidad invirtiendo, que vea los métodos que yo utilizo para que los use para su propia ventaja y haga dinero. De esto se trata, de hacer dinero. Mientras los bancos nos pagan 0.20%, miren las posibles ganancias que podemos estar obteniendo con una simple inversión de 24. Si compras 10 activos son $240. Si compras 100 activos son $2.400. Miren, ahora que vamos a estar recibiendo ese cheque de incentivo, coge ese cheque de incentivo. Obviamente, si uno no lo necesita para otras cosas, si no lo necesita, miren, invierta ese dinero es un dinero gratis que el gobierno le está regalando, y utilícelo para invertir. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Si tiene algún tipo de pregunta con un activo, con otra estrategia que yo utilizo, debe de hacer la pregunta o el comentario en el área de comentarios. Si aún usted no se ha suscrito a mi canal, le sugiero que se suscriba. Y como siempre, siempre, siempre me despido. Que Dios me los bendiga aún más de lo que ya son. Peace.